Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño instructivo que voy a tratar de que sea muy breve de cómo damos clase con Jitsi y lo grabamos con OBS. O sea, voy a tratar simultáneamente los dos temas para trabajarlos en conjunto y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener OBS. La página es obsproject.com/es para el de español. Ahora lo vemos. Lo descargamos, lo instalamos. Hacemos un instructivo del uso básico de OBS, lo necesario para grabar, nada más. Después iniciaremos sesión en Jitsi de la universidad y comenzamos la clase grabándola. ¿Y qué pasa al final? Y cómo obtenemos el video para después disponer en YouTube o en lo que ustedes dispongan. Esto en forma muy muy básica. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, ponemos OBS proyecto o OBS directamente y les va a aparecer una parte donde dice Open Broadcast OBS Software, que es OBS, que es un software de código abierto. Que tiene versiones para Macintosh, para Windows, para Linux también. Optamos por la versión de Windows. Nos va a bajar ese software, tarda unos 4 minutos en bajarse. Una vez que lo tenemos bajado, que ya lo tenemos dentro de las descargas, lo vamos a instalar. Simplemente damos doble clic y se va a instalar. Nos va a pedir hacer algunos cambios en nuestra instalación. Y luego va a estar instalado. Si queremos, lo atamos a nuestra barra de herramienta o lo ponemos en algún lugar disponible, porque siempre lo vamos a tener que abrir rápidamente para poder grabar cuando estamos con Jitsi. Vamos a algo muy básico de cómo funciona este producto. El sistema de grabación OBS es muy sencillo, aunque uno puede usarlo en tareas más complejas. En realidad se trata de grabar fuentes, fíjense que aquí dice fuentes, que yo puedo tener en la pantalla de grabación, que la pantalla de grabación es esta. Entonces yo puedo generar distintas fuentes para ir teniendo. ¿Cuál podría ser una fuente? Bueno, puedo generar una fuente que sea la pantalla completa. Entonces listo, toda esa pantalla de grabación va a ser la pantalla completa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para grabar Jitsi? Esa pantalla completa, como ustedes ven acá, si yo pongo esto más pequeño de este lado, me está mostrando que lo que graba es la pantalla completa, va a mandar el fondo de pantalla, va a grabar absolutamente todo lo que esté en pantalla completa. ¿Qué otras cosas podría llegar a mandar dentro de las fuentes? ¿Qué otra fuente puedo poner? Y puedo agregar, por ejemplo, mi imagen. O sea, para grabar la imagen del docente hablando. En este caso no va a ser conveniente porque yo voy a utilizar la imagen que me da la cámara web capturada por Jitsi. Entonces no va a ser necesario trabajar en ese sentido con la cámara que voy a tener para OBS. Entonces, ¿cómo vamos a dejar OBS para poder grabar? Vamos a seleccionar una única fuente para grabar, que es la pantalla completa. O sea, lo único que vamos a seleccionar es fuente, pantalla completa. Con esta modalidad vamos a estar grabando todo lo que sucede en la pantalla. ¿Y qué va a ser todo lo que sucede en la pantalla? Toda nuestra clase a través de Jitsi. O sea, nuestra imagen de la cámara web va a salir de Jitsi, si es que la tenemos, y si compartimos una pizarra va a estar saliendo a través de Jitsi, y acá lo que se va a grabar es todo lo que está sucediendo en esa pantalla completa. Ahora sí, ya estamos en condiciones de minimizar el programa OBS y vamos a pasar a Jitsi Universidad. Vamos a la página de la universidad, vamos a escribir directamente el código que nos han dicho que debemos poner, que es el jitsiunlp.edu.ar, según cada una de las sedes o al servidor que podamos ingresar. Recordemos que podemos ingresar a cualquiera de los servidores desde cualquier lugar. Y luego nos va a aparecer esta pantalla.
En esta pantalla lo que vamos a ingresar es el nombre de la reunión. Yo aquí puse nombre de la reunión, pero en realidad lo que vamos a escribir es algún nombre con el cual los estudiantes también van a ingresar. ¿Podemos usar el mismo nombre siempre? Podemos usarlo. El tema es que ese nombre está a disposición de toda la comunidad universitaria y los que usen los servidores. Seguramente si yo ingreso un nombre genérico como nombre de la reunión, alguien puede entrar y escribir nombre de la reunión y también va a entrar a la misma reunión. Y bueno, pero en ese caso yo tendría que ponerle una contraseña. Sí, le puedo poner una contraseña, puedo poner algún nombre, no pongamos un caos de nombres, si quieren pongan CR o TW o PM, o depende del lugar donde estemos, el nombre de la cátedra y la fecha, o el nombre de la cátedra de teoría y usemos siempre la misma sala. Y cuando entremos, ¿vamos a encontrar la misma sala? Probablemente sí, pero lo que seguramente va a ser un mantenimiento, la parte de sistemas de la universidad, y temporariamente borrará todos los nombres y tendremos que ingresarlos nuevamente. ¿Ese es un problema? No, porque no queda grabado nada asociado a nuestra clase. Lo que tenemos que hacer es trabajar en un modo que siempre seamos consecuentes con los nombres que vamos poniendo, para no volver loco a los chicos, y informar, mantener informado a qué hora va a ser la clase y tratar de ser los primeros en ingresar. Cuando accedemos a Jitsi, vamos a tener la pantalla completa, aquí va a aparecer el menú flotante que nos tiene acostumbrado, podemos intercambiar la vista mosaico que nos va a mostrar todos los que están participando o nos va a mostrar la pantalla principal, podemos tener la imagen con el video o no, podemos sacar ese video, sacar el sonido, pueden los alumnos o nosotros o los interlocutores que haya levantar la mano. Sabemos que acá podemos compartir pantalla y aquí tendremos el chat. No vamos a abundar en esas cuestiones que ya son motivo de otro Jitsi y en realidad son iguales para todos los casos. Vamos al tema de cómo haríamos para estar grabando la clase. Claro, dice, antes había acá una opción que decía grabar y lo podíamos grabar. Pero esa opción tenía algunos inconvenientes y es que solamente se podía grabar en la nube en una determinada, en un determinado lugar. Lo que está haciendo la universidad ahora es a través del área correspondiente buscar la modalidad de grabar directamente en nuestro servidor, en el servidor de la universidad, y luego podamos tener un tiempo, a lo mejor nos van a dar 72 horas o una cuestión así, para que bajemos el video y lo tengamos. Mientras esto esté, podemos usar otros productos para grabar, como es el caso que les estoy diciendo de OBS, o lo podemos hacer por los dos lados, grabamos con OBS y grabamos el de la universidad, por las dudas, porque nunca sabemos en un servidor semipúblico si eso va a quedar grabado o puede tener algún tipo de problema. Entonces, por seguridad, lo grabamos. Si lo necesitamos, lo usamos. Si no lo necesitamos, no lo usamos. Aconsejo grabarlo. ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer para obtener la grabación? Muy sencillo, cuando estoy trabajando, cuando voy a empezar la clase en OBS, digo grabar. Acá voy a decir iniciar la grabación. Clic, me voy directamente a la pantalla de Jitsi y comienzo a dar mi clase. Bueno, supongamos que esto que estamos hablando de aquí en adelante es la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguramente vamos a compartir pantalla, vamos a compartir las distintas ventanas de aplicación, vamos a compartir la pestaña del Chrome. Voy a aprovechar a decirles, por ejemplo, cómo podríamos invitar a nuestros alumnos a que participen. Ustedes acá, a través de la I de información, y donde va a salir, por ejemplo, copiar el enlace al cual tienen que dirigirse los alumnos. Bueno, pongo copiar y seguramente ese enlace se copió. ¿Dónde se copió? Se copió en la memoria de la computadora y puedo generar esto. Raúl Rivera te está invitando a una sesión, unirse a la reunión y pone el nombre. Esto es lo que está grabado. Si yo hago botón derecho, pegar, va a salir exactamente eso. Yo ya lo había hecho en la prueba de previa a la grabación, listo. Y también puedo inclusive mandar el
QR, el código QR que tiene esta misma información. Aprovechamos a comentarlo. ¿Y cómo lo hacemos el código QR? El código QR es muy sencillo. Van a cualquier generador de códigos QR, escribir el nombre que están poniendo, generar código QR y directamente les va a generar, ustedes pueden decir de qué manera, si pequeño, si grande, si lo van a mandar a un celular, y les genera el código QR. Es un chiche, nada más. Ahora, volviendo al tema de cómo puedo invitar, lo puedo invitar también por un mensaje de WhatsApp. Yo lo que aconsejaría, aunque en tiempos normales el WhatsApp en los casos de los grupos de alumnos es medio complejo, hacer un tipo grupo de WhatsApp para la invitación y el inicio de clase. Todos los alumnos tienen WhatsApp, todos los alumnos pueden adherirse a ese grupo y por ahí le pedimos a uno de nuestros auxiliares que sea, si es que les molestan los grupos de WhatsApp, a uno de los auxiliares para que sea el que va a manejar el grupo y lo podemos manejar perfectamente. Yo no tengo problema, lo trabajo habitualmente en WhatsApp y me da bastante buen resultado. El otro tema que plantearon muchos docentes y cómo ingresan los alumnos en sus celulares. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es trabajar con un celular. Entonces yo directamente voy a ingresar al celular. Acá me mandé por WhatsApp el código. Vamos a ingresar directamente ahí, unirse a la reunión. Entonces el alumno va a hacer clic directamente ahí y fíjense que va a tardar un ratito. Lo estamos haciendo en tiempo real dentro de lo que es la grabación. Lo vamos a hacer en tiempo real. Dentro de esto va a aparecer y ahí le va a decir descargar la app. Aunque la app la hayan descargado el alumno previamente, siempre verifica eso y vuelve a descargar la app. ¿Es un problema? No lo sé, pero siempre hace eso y luego está conectando a la reunión y listo. Ya está conectado a la reunión. Si yo me muestro, bueno, ahí a pantalla dividida, vamos a estar viendo a RN, que es Raúl Notebook, y ahí se acopla. Hola nuevamente, el teléfono ya lo puse a muchos metros de distancia y igual existe un acople, pero no hay problema con conexión. Este mismo tipo de conexión se puede generar en muchos teléfonos, lo hemos probado, funciona. Supongamos que ya hemos finalizado la clase, ¿qué vamos a hacer? Bueno, chao, nos fuimos de la clase, estamos cerrando, como cerramos, como siempre, le colgamos a los alumnos y estamos continuando con la grabación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos al OBS nuevamente y decimos detener grabación. Cuando yo diga detener grabación, esta grabación se detendría y pasaría lo otro que yo voy a grabar posteriormente. Ya fue detenida. Voy directamente a mostrar grabaciones para que me muestre qué archivos me generó. Veamos acá que hoy es 23 de abril del 2020 y fíjense que acá ha ido grabando, a qué hora empecé a grabar, o la hora de terminación, creo que pone 15:03:32. Estos son los distintos archivos que he ido grabando. Observen que yo lo hice de inmediato y el archivo va a estar en cero. ¿Por qué? Porque tarda un ratito en generar el video, no lo hagan de inmediato. Fíjense que acá hay otros archivos anteriores, de pruebas anteriores que fui haciendo y tengo todos los distintos archivos que he ido generando. Inclusive grabaciones, este es un webinar que estoy haciendo con Colombia y demoró, es 1 hora más o menos la charla y son 278 megas. Y es 1 hora de clase más o menos como lo que tarda una clase normal. O sea que les va a medir alrededor de 300 megabytes la clase. Vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que debería hacer? Archivo, convertir grabaciones y acá lo busco el archivo que tengo que hacer. Lo puedo mostrar en estas pantallas en distintos formatos y digo, ah, bueno, es la grabación
que corresponde a las 14:39. Bueno, listo. Abrir. Ahí me la puso. Le digo convertir. Listo. La grabación ya fue convertida. Listo. Si ahora voy, esa grabación, que mostrar grabaciones, la voy a tener en los dos formatos. ¿Ven? La tengo en MKV, que es el formato típico para los productos de código abierto, y MP4, que es el producto más conocido para los alumnos y para todos. Bueno, miden prácticamente lo mismo. Este es un video de alrededor de 5 minutos. Por eso les comento que no es fácil, no es difícil, no es fácil poder tenerlo una vez que ustedes lo tienen. Esto lo tengo dentro de una carpeta que está en este equipo, que yo le llamo video. Lo toman a ese video y lo pueden subir a la página de YouTube. Le agrego por las dudas, si ustedes no tienen página de YouTube o si tienen que subirlo a la página de YouTube, esto es muy muy sencillo. Tengo aquí abierta y habilitada la página de YouTube. Van a su propia página, que debe ser previamente creada, ponen YouTube Studio, ¿sí? Esto les va a dar la posibilidad dentro de su canal de subir un nuevo video. Entonces, directamente en esto, acá, subir video, colocan ahí, eligen el video, lo arrastran desde otro archivo acá, tarda unos minutos en subirse y una vez que está subido, la dirección del video, la pueden compartir con sus alumnos o compartir en el aula o, por ejemplo, yo en mi caso lo hago a través de una herramienta que les voy a poner sobre el final que se llama Paddle y donde voy a compartirla con ustedes, esta herramienta que en otro momento la he explicado, que comparto, por ejemplo, todos los archivos que he utilizado para realizar actividades. Les dejo también este acceso para que si alguno quiere enriquecerse leyendo alguno de las cosas, acá simplemente lo que hago es copio la dirección del YouTube que quiera pasar, hago doble clic, le digo voy a cargar un nuevo link, o aquí, y acá pego el link que tendría que ser. Listo. Y pasa exactamente esto. Aparece el link. Bueno, nada más. Creo que ha sido todo lo que les puedo brindar por el momento. Cualquier cosa pueden ponerse en contacto conmigo o mejor aún, porque podemos hacer más compartido a través del aula de educación sin distancia de la Facultad de Ciencias Económicas, que podemos hacer en el foro todas las consultas que...